Haz que tus defensas vean doble. Prueba las nuevas Nemesis y crea tu propio fútbol. Here to Create. Disponibles en Tienda Adidas Ágora Mall. Defensas vean doble. Prueba las nuevas Nemesis y crea tu propio fútbol. Here to Create. Disponibles en Tienda Adidas Ágora Mall. No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría. No quedó solo. Buenas noches, señoras y señores oyentes de Somos Fútbol RD Radio. Reciban un cordial saludo de este que les habla, Xavier Cadalso, y como no, también tenemos a Francisco Cerro y a nuestro director Jordi García. Jordi, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Xavier, buenas noches. Buenas noches, Francisco, y a todos nuestros oyentes. ¿Será que se nos está acabando el año y en lugar de llegar la tranquilidad, cada vez tenemos más noticias? Jugadores que se marchan fuera, a probar fuera de nuestro país. Jugadores consolidados que se nos marchan a jugar a otras ligas. Creo que la boliviana, ahora que Xavier Cadalso nos lo va a confirmar. Estaremos hablando con Francisco Cerro de un bonito post, de al menos si no bonito, si curioso, de Bauer FC. Así que no os lo perdáis, porque hoy viene un montón de novedades. También hay cosas de la segunda, y no solo resultados y clasificación, sino que podría haber una nueva impugnación. Pero eso os lo contamos todo ahora en los próximos 60 minutos. Francisco, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los oyentes, un saludo muy cordial. Y nada, pues tenemos una noche intensa, y como tú bien dices, parece ser que acabando el año todo iba a estar más tranquilo, y todo lo contrario, esto cada día tiene más lío. Pero todo eso lo vamos a ver y vamos a analizarlo concienzudamente esta noche, no lo perdáis. Xavier, si te parece, empezamos con lo más triste y lo más desagradable, ¿sí? Vamos a hablar, cuéntanos lo que ha sucedido con la selección femenina sub-20. Bueno, la selección femenina sub-20 es que no le dan palo al agua, ¿no? Porque lamentablemente ha caído eliminada en su encuentro con Haití, perdía por 0-1, y esto nos ha dejado fuera, atención, del premundial. Que esto ya es grave. Y lo más grave es que la selección femenina dominicana, desde el año 1998, no consigue acceder a unas finales de la CONCACAF. O sea, estamos fuera de los Juegos Centroamericanos, de los Juegos del Caribe, y bueno, ese es el avance prodigioso que tenemos en el fútbol dominicano, según el señor Osir Guzmán, que luego se encarga de pregonar allí aquellos medios que él paga, y que no le escuchan, pero escriben. Pues es una pena, porque la verdad... Sí, Francisco. No, es una pena porque es, digamos, nuestro equipo de fútbol más victorioso, el de las féminas, y es una pena porque son chicas que tienen buen nivel. No sé si estarán mal entrenadas, no tengo ni idea cuál es el problema,
pero esas chicas es una pena que las hayan eliminado, pero yo tenía esperanza de que pasaran esto, pero no ha podido ser. Tienen unos días unos partidos brillantes y otros días no sé qué las pasa. Hombre, lo que es una vergüenza es que en el fútbol femenino dominicano este año en concreto se han puesto más de 23 millones de pesos encima de la mesa para que jueguen todas las selecciones. Competición oficial todos sabemos que no ha habido, ¿no? Y entonces simplemente han sido competiciones, bueno, diremos de la selección más o menos oficiales. Para esto no vale la pena. Creo que el dinero se podría destinar muy mucho y mejor. Sí, se ha destinado esa cantidad de los 23 millones, ¿no? Que a lo mejor se han ido pues a otros aspectos de la federación que a lo mejor hacían más falta. Mira, yo no sé si al final es un tema de poner los 23 millones o no. Lo que yo sí creo y estoy convencido es un tema de conjunción, de que se tienen que ver más, que se tienen que entrenar más, que el fútbol femenino va muy a su bola y que hacen muchísimo. Con lo que están haciendo y con los medios y con los recursos que tienen, porque es el gran abanderado de la federación, pero también es el gran olvidado presupuestariamente, con lo cual lo que acaba de decir Francisco para mí todavía tiene más valor, porque las chicas con la situación tan precaria con la que se encuentran para entrenar, mucho que hacen, con lo cual eso quiere decir que es que el talento está innato. Lo único que falta es que haya más preparación, más entrenamientos, más conjunción, más stages, que al final, oye, si se las llevan a las pobres al proyecto Gol, así que tampoco cuesta tanto dinero poderlas tener unos cuantos días concentradas. Pero bueno, en fin, es la noticia desagradable del día, pues ha sido esto, y es que una selección a la cual todos le tenemos cariño, pues ha quedado apeada. Pero claro, todos le tenemos cariño, todos decimos que es la que más alegrías nos da al país, a República Dominicana, pero fíjate el dato que da Xavier, desde el 98. Dios mío, son casi 20 años. Siempre están ahí, que llegan y se quedan siempre en la orilla. Bueno, en la orilla yo diría que no pone ni la vela a la barca, ¿no? Porque no clasificarse para un premundial, ni para un juego centroamericano, ni para la final del Caribe, hombre, tanto como estar ahí para darnos una alegría, pues no es así, ¿no? Pero bueno, esperemos que se reconduzca la situación, a ver si lo hacen, se pongan técnicos, a ver si lo hacen, porque presupuesto tienen, no solamente con esos 23 millones de pesetas que hay de pesos dominicanos que yo he comentado, sino a más de esos aportes que FIFA ha inyectado en los últimos meses a las federaciones o a las asociaciones, para poder reforzar el fútbol femenino, ¿no? Sí, es una pena, la verdad. Fíjate que hay por ahí, lo que pasa es que son pequeñas. Hay dos o tres muchachas que yo las he visto jugar que son auténticas máquinas, mucho más nivel que muchos muchachos de 14 años, y no estoy diciendo ni una burrada. Y no las han querido llevar a la selección por problemas por la edad, ¿no? Porque parece ser que con 14 años con CACAF no las deja participar. No, pero para eso vienen chiquitas que vienen de Estados Unidos y dicen que bueno, que han jugado con República Dominicana porque no tenían otra cosa que hacer, pero que su ilusión era jugar con la selección americana, o sea que imagínate tú. Sí, no, claro, vienen pues a hacer currículum y pero habiendo aquí chicas, pero de verdad, auténticas máquinas. Pero bueno, esperemos que para el próximo año lo volvemos a intentar y a ver si de una vez nos podemos clasificar para un mundial, no sé, sería algo increíble. Con Dios por delante, al final vamos a tener que pedir a los de Fans RD que también se hagan cargo de las niñas. Sí, no, hombre, seguro que con eso al menos se trabajaría más seriamente que como se está haciendo ahora, ¿no? Porque las chicas entrenan súper bien, súper serias. Sí, bueno, pero los resultados no se ven. Y tú puedes entrenar ya, bien. Ya, no, hablo general. Y tú lo hablas, tú eres un profesional del medio de los entrenamientos, porque has sido entrenador y tal. Y cuando no se consiguen resultados, Francisco, algo falla, ¿no? Sí, el otro día estaba viendo un precalentamiento, un vídeo de, no sé qué, el segundo partido que tuvieron. Y la, me estaba fijando y sí noto falta a nivel técnico, se notaba ahí en el toque de balón, en el control y pase, no las vi muy finas, ¿no? Pero eso sabes por qué es, Jordi, ¿no? ¿Por qué?
Hombre, yo porque lo sé, no, yo lo porque, sé, pero dejo que lo digas tú hoy. Hombre, porque no se ponen unas némesis, eso está clarísimo. Si se hubieran puesto unas némesis, hombre, la cosa cambia porque los resultados de la selección femenina hubiera cambiado totalmente al ponerse unas némesis, de Agoramol, ¿no, Jordi? No lo dudes, de la nueva tienda Adidas de Agoramol, en la segunda planta. Y además, es que hay de todos los tamaños, desde es para chica y para chico. O sea, que no se crean que las némesis de Adidas son solo para fútbol masculino, sino en absoluto. Hay tallas desde para fútbol femenino y fútbol masculino. Así yo el otro día, Jordi, fui a la tienda de Adidas, me cogí, porque yo tengo el pie grande, ¿no? O sea, muy ancho, y cogí las más grandes que había, me cabían, me las puse, metí dos goles, entonces ya dije, aquí has triunfado, y a partir de aquí ya no te las pones más, ¿no? Me las llevé de recuerdo. ¿Eh? Eras tú el señor gordito que se puso con los niños a chutar la pelota. Y nada más tiré dos chutes, ¿eh? O sea que fueron con las némesis de Adidas en la tienda de Agoramol. Y escuchar este consejo publicitario. Haz que tus defensas vean doble. Prueba las nuevas némesis y crea tu propio fútbol. Here to Create. Disponibles en tienda Adidas Agoramol. No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Y después de, evidentemente, ponernos las némesis de Adidas en la tienda de Agoramol, Jordi, seguimos con la información deportiva. Pues sí, dejamos a las chicas y dejamos una mala noticia para que Francisco nos dé una buena respecto a infraestructuras, algo que estamos muy carentes en este país. Cuéntanos, Francisco. Bueno, pues la buena noticia que en breve, no sé, un mes más o menos, quizás un poquito más, pero en breve tenemos nuevo campo de fútbol en la capital, muy céntrico, muy a mano de todos, un campo privado pero público que no va a funcionar de maravilla. Campo de hierba artificial, nos han complicado la vida, es un proyecto en el que yo estuve trabajando en un principio cuando empezó este proyecto hace 2 años. Campo de hierba artificial, luces, grada para 1000 personas, gimnasio, vestuarios en condiciones, todo nuevo, su bar y demás. Y entonces, bueno, pues hombre, el bar es importante. El típico bar con el bar es importante, ¿eh? O sea que si no hay bar no vamos. Eso está claro. Entonces, no, bueno, pero hago una instalación muy accesible con muy, muy, muy buen parking. O sea, no hay ningún problema de poder ir toda la gente que quiera. Si puedes acceder al bar. Pues en breve daremos más noticias, pero bueno, es una buena noticia que tengamos por fin un campo de hierba artificial en la ciudad de medidas grandes, un campo de fútbol 11. Y nada, pues iremos informando de esto. Francisco, lo importante es que es en la próxima información que des de estas instalaciones, aparte de que nos digas el nombre, es que también nos digas pues la relación de tapas que hay y el precio de la cervecita para ir ahí a tomarnos alguna cosa con las némesis. Por supuesto que esa información la tendréis al detalle. Vale, perfecto. Y la segunda, muy importante. Hombre, si hay zona de fumadores. También. Y de borracho. Lo desconozco, pero al estar al aire libre, pues imagino. Y de borracho. Y de borracho también, De jumado. Que si te quieres echar un cigarrito, ya sabes dónde tienes que ir. Delante de los futbolistas, nunca te fumas. Ahí estamos. Bueno, pero como nosotros no somos futbolistas, venga, Jordi, sigue dándole caña, que esto va. Nos vamos. También otra buena noticia para, bueno, no tanto para Atlético Pantoja, pero en verdad sí. Es Giancarlo López se nos marcha, bueno, se nos ha marchado ya a México, va a probar con el Necaxa. Y es mala noticia porque Atlético Pantoja pierde
a uno de sus mejores jugadores, pero es una gran noticia para el jugador, del cual aquí nos alegramos una verdadera barbaridad, y también para Atlético Pantoja, que al final, óyeme, es el que también ha colaborado y ha hecho para que el jugador despunte y pueda ser visto fuera de nuestras fronteras. Y atención, Jordi, te recojo ahí el guante, porque viene a coalición, porque el fútbol dominicano se está convirtiendo en un escaparate para el fútbol internacional, al menos de esta zona del Atlántico, ¿no? Porque el mismo hecho se ha producido aquí en Puerto Plata, en el Atlántico, ¿no? Cuando parecía que Giancarlos Martínez iba a ser de la partida del conjunto de Puerto Plata, bueno, hoy en una carta muy emotiva se despedía de la afición del Atlántico, se despedía de su directiva dándole las gracias y nos decía adiós. Sabemos que va al fútbol sudamericano, me da la impresión que será al fútbol boliviano, donde allí estará Miguel Ángel Zazú para poder dirigir la nueva temporada de Giancarlos Martínez, ¿no? Podría ser, y también uno que parecía que podía ser de la partida y no lo va a ser, que es Marcelo Zuleta. Ha durado menos que un bombón en la puerta de un colegio. Yo he estado esta mañana hablando con el gerente del Atlántico Fútbol Club, porque nuestro director me daba la primicia y me quedaba un poco sorprendido, porque hace breves días lo teníamos con nosotros aquí en la emisora, y él nos hacía un replanteamiento que a mí me pareció, bueno, como buen argentino, evidentemente se expandió en sus palabras, pero a mí me pareció muy correcto todo lo que dijo. Creía que podía hacer algo importante, pero a última hora no va a ser el director técnico del Atlántico, y próximamente el miércoles aquí en primicia puede ser que tengamos el nombre de ese nuevo director técnico, ya que vamos a tener con nosotros, si Dios lo quiere y el teléfono se lo permite, a Arturo Heisen para explicarnos todo lo que va a hacer el Atlántico en esta nueva temporada del año 2018. Una pena, porque a mí me gustó mucho este entrenador Zuleta, me gustó, y las palabras me sembró cátedra, o sea, no dijo nada incorrecto, y todo lo que comentó de lo que faltaba en el fútbol en este país lo clavó perfectamente. Pero bueno, otra cosa ya que no haya llegado a un acuerdo en lo particular o con el club, pero es una pena, porque me gustó mucho la palabra de lo que la entrevista que le tuvimos aquí en directo con él. A menos parecía, Francisco, que tenía las ideas muy claras. No, clarísimas. O sea, era un hombre de fútbol, que sabía de fútbol. Acuérdate, me gustó mucho la parte logística, esos detalles que hemos comentado nosotros fuera de micrófono tantísimas veces, las botas de los jugadores, de tacos de aluminio, de mil detallitos, la bolsa para llevar los clavos, los jugadores, las botas de fútbol. O sea, el hombre me gustó, porque es que no le faltó detalles, estaba absolutamente en todo, en esos muchos pequeños detalles que suman mucho para una buena logística y una buena organización de un club y de un equipo, ¿no? Un equipo siempre tiene que ser disciplinado, todos a una, orden, todo eso, y no me encantó, y me da la verdad pena que... Sí, nada, además hubo una cosa muy interesante, ¿no? De que perdón, es que se me ha ido la pinza, me iba por otro lado, ¿no? De que el Marcelo pues nos estuvo hablando también del tema de marketing y todo esto que era, vamos, yo creo que es lo que necesitan todos los equipos, ¿no? Y saludar, como no, a Carlitos Ferreiras, que desde España nos está sintonizando y ya supongo que estará a punto de hacer las maletas para venirse para República Dominicana. Lo hará primero de enero para reincorporarse a la disciplina de Moca bajo las órdenes del nuevo director técnico Oliver Mendoza. Supongo que tendrá mucho frío y las calores por aquí pues en estos instantes pues nos están acompañando. Jordi, también tenemos Carlitos se va a esperar a comerse el cocido y el anda, pavo, que, anda que no es cabrón este se va y de ahí por la cargadito, con la batería cargada por la placita mayor, tomándose las uvas, el buen cava, porque aunque esté en Madrid bebe cava, este no bebe champán, porque es amigo de los catalanes, entonces tiene que beber cava seguro, ¿no? Y por cierto, una cosa, que si no se me va a ir, a raíz de que has dicho lo que comentó Zuleta del tema del marketing, me ha sorprendido mucho en nuestras redes sociales, en Twitter,
Un saludo muy muy fuerte a los muchachos de La Salle de Santiago, el equipo de fútbol de La Salle de Santiago. Sí. Me ha sorprendido unos chicos jóvenes que siempre hablamos de que tienen que luchar por tener la autofinanciación, los clubs. Pues estos chavales me han mandado una serie de fotos esta semana y me han estado explicando sus planes. Y hay que ver qué campo de fútbol 11 en tan buen estado tienen estos muchachos, o sea, mucho mejor, muchísimo mejor que muchos de los de la capital. Pude observar, y ellos me hacían marcar el detalle de las fotos, la cantidad de vallas publicitarias que ellos han conseguido de empresas que los están patrocinando. Mm-hmm. El perfecto marketing que estos chicos tan jóvenes están llevando, las camisetas todas con su publicidad. O sea, me sorprendió mucho, como les puse yo en el mensaje, que estos millennials, pues son de la generación de los millennials, siempre me dejan sorprendido. O sea, que realmente, o sea, ves estos chavales ahí de La Salle de Santiago, que si uno quiere, o sea, si uno quiere y se organiza, sin muchos medios, simplemente con voluntad, pues bueno, pues un equipito modesto como son ellos, como han salido adelante y como han perfectamente han puesto en marcha esa maquinaria de marketing, merchandising, tienen camisetas para los aficionados. Y pues eso, un saludo muy grande para ellos. No, para mí una muy buena noticia. Yo hay una cosa, Jordi, Francisco y Jordi, que quería comentaros, ¿no? Y es esto de lo que estamos hablando, de que nos empezamos a convertir en un escaparate para el fútbol internacional. Hasta ahora, los jugadores que venían a jugar a República Dominicana venían a abrirse el camino aquí, ¿no? Decir, bueno, vamos a hacer la temporada, a jugar bien con los equipos dominicanos e intentar abrirnos un camino profesional en República Dominicana. Desde que pasó lo del chico del Atlántico, que se fue el año pasado a México, parece ser que ha cambiado un poquito la tendencia, y ahora el escaparate dominicano se expande al exterior de República Dominicana, y eso incluso puede ayudar a que muchos muchachos que tenían dudas a veces de dar el paso de venir a República Dominicana tengan ese incentivo, ese baluarte que les digan por apostar por el fútbol dominicano, ¿no? Pero es que hay una cosa que, mira, yo he comentado, yo tengo dos exjugadores de mi escuela, bueno, jugadores porque nunca son ex, están jugando en Madrid, uno está en Rayo Majadahonda y otro está en el filial de Alcorcón. Son muchachos que se fueron a acabar, eran juveniles, se fueron a acabar, están jugando ya los dos en División de Honor, se fueron a acabar y hubo ellos, cuando yo tengo mucha relación con ellos por teléfono, los sigo, todo, pues se fueron a acabar sus estudios ahí, aprovecharon y a jugar al fútbol porque iban con mucho nivel de aquí, eran chavales de los mejores que yo he tenido en la escuela, y ellos me dicen que a raíz del tema Mariano, porque claro, ellos... Dominicanos, o sea, pues cuando estaban allí en Madrid, eso de dominicanos les sonaba como, les faltaba preguntar por vergüenza, pero allí se juega al fútbol. Y entonces ellos me han comentado que a raíz de lo de Mariano, o sea, de Mariano, porque claro, el euro dominicano, el no sé qué, tal, digamos que ha puesto el nombre de fútbol jugador dominicano en el mapa, ¿no? Y entonces dice, tú no te puedes imaginar el cambio que nosotros hemos tenido a nivel de apreciación, o sea, con la gente y tal. Ah, dominicano, como Mariano y tal, o sea, como diciendo, coño, en República Dominicana están saliendo buenos jugadores. Yo en el caso de Giancarlo, que le conozco, un tío majísimo, mira, me alegro, no te puedes imaginar lo que me alegro por él, porque yo incluso pienso que de una manera indirecta, todo esto que acabo de comentar le habrá beneficiado. Y bueno, pues todo lo que siempre nosotros luchamos aquí, que es base de nuestro programa y base de nuestra actividad, que es poner el fútbol dominicano en altura, aunque los inconvenientes que tengamos siempre sean grandes, pero me alegro un montón de que ya se asocie esto de dominicano como buen jugador posible de fútbol. Me gusta mucho la idea. Es importante. Jordi, yo creo que... Perdón, te corto porque tengo mensaje de ahora mismísimo. Sí, mientras estaba hablando Francisco, yo sé que queda fatal porque no he escuchado nada de lo que tú me has dicho, porque acabo de recibir, ahora mismo acaba de entrar un mensaje de la Selección Nacional Sub-20 que está en Cuba.
Sí. Y estaba escuchando lo que nos estaba contando Orlando Capelino. Y nada, es solo que sepáis que la selección llegó bien ayer, entrenaron esta tarde y jugarán mañana el partido que tienen contra Cuba en La Habana. Tienen serios problemas de comunicación, con lo cual va a ser difícil el que podamos tener muchas noticias de ellos. Dicen que las comunicaciones son inexistentes y que la única manera que pueden es en wifi cuando están en el hotel. Así que nada, como que me acaba de poder mandar el mensaje ahora mismo, pues que sepamos que la selección está bien, que el trato que les están dando los cubanos es excelente y que nada, y que todo preparado y todo bien para poder jugar mañana. El gran problema el gran problema que hay en Cuba, que evidentemente, tal como dice Capelino, se tiene que comunicar a través de wifi, es que las comunicaciones son carísimas, ¿no? Yo por sí también me bajaron el mensaje. Sí. Yo por desgracia o por suerte para mí profesionalmente fue una experiencia muy importante hace unos años, no muchos. Tuve que hacer allí un trabajo de investigación importante en el cual tuve que utilizar un teléfono satélite por cosas que pasan en el mundo de la información, y sabía que cuando tenía que comunicarme por vía normal era casi bien imposible, pero no por nada, sino por el coste que valía el llamado, ¿no? Es República Dominicana es cara, pero Cuba yo diría que triplica los costes que hay aquí en República Dominicana. Y los medios, yo me tenía que ir a un locutorio del Estado con operadora de esta para poder llamar a España para Yo los medios me los llevé de España porque trabajaba para un canal importante, para un medio importante. Además, ya te digo, era un trabajo de investigación interno y íbamos muy bien equipados, pero era íbamos. Ten en cuenta que es el tema del roaming. El roaming, como ellos tienen esos bloqueos internacionales y tal, no pueden facturarlo, ¿me entiendes? Entonces, o sea, digamos que ellos no pueden facturar la contrapartida, y entonces, claro, tú estarías llamando gratis. Entonces, por eso, si quieres llamar, es con... Claro, con pero Cuba, eso solo que soy cateto, nosotros íbamos con satélite, y entonces eso no nos pasaba ese problema. Claro, cuando trabajas con medios y con cadenas. Sí, aunque no te lo creas, algún día te lo explicaré. Bueno, pues Jordi, hay cosas más interesantes que mis aventurías por ahí por Cuba, haciendo trabajos de investigación para España, pero yo creo que también tenemos un... Claro, de las mías no me dejas hablar, ¿no? Hombre, claro. De mis paseos por Matanzas y por Cana. No, pero es que las tuyas son más golfas. Las tuyas son de medio. Las tuyas son más golfas. Las tuyas son más golfas. Yo iba a trabajar. Yo ya sabes que estoy un poco. A mí se me olvidó trabajar ahí. A mí no, coño, me cago en la hostia. Gracias a eso pude ganar unos cuantos dólares. Jordi, hemos tenido jornada este fin de semana en la... En la LDF, vamos a empezar a entrar ya hemos sacado las primeras noticias que son buenas. Vamos a entrar en temas calentitos. Ha habido, como tú dices, jornada de la segunda división. Danos resultados. Pues los resultados fueron los siguientes. Tenemos Montellano 1, Ciba 1. Yo creo que era el empate de la conveniencia, a excepción de cuidadito de lo que puede pasar, de acuerdo a la noticia que dio nuestro director ahora. Y luego tenemos UNEP 1, Inter RD 2. Con este resultado, Inter RD se proclama virtualmente campeón, pase lo que pase, y queda la clasificación actual con Inter RD con 12 puntos, 6 de febrero de aquí de Puerto Plata con 5, Ciba con 5 y UNEP con 0. La próxima jornada, la última, que se disputa este entre semana, no creo que es el miércoles o el jueves, vaya follón con las jornadas intersemanales, Inter RD Montellano y UNEP Ciba, ¿no? Todo el pescado vendido, pero ahí hay una noticia que colea un poquito, ¿no, Jordi? Pues sí, nos ha llegado el rumor de que UNEF estaría planteándose impugnar el partido de este fin de semana contra Inter RD por alineación indebida de 7 extranjeros. Con lo cual, te manda que son 2 o 3, no, cataclanga, 7, para que te lo goce. Así que, madre. No,
Bueno, pero ¿qué tipo de extranjeros? ¿Haitianos o...? Extranjero es una persona que no está nacionalizada dominicana. Ya puede ser haitiano, puede ser bombero. Yo te lo digo porque en ese equipo tengo bastantes jugadores de mi escuela, de la Escuela Internacional de Fútbol, que los he entrenado yo, y de extranjeros no tienen nada. No sé qué habrán hecho este fin de semana, de dónde han salido esos 7 extranjeros que ellos comentan. Yo no me sé, y tengo que reconocerlo, porque además esta noticia me ha llegado 30 minutos antes de empezar, o sea, me ha llegado a las 7:30. Con lo cual, aunque dispongo de la fotografía de InterRD, claro, yo me los miro y yo no sé si los jugadores, yo no los conozco, si son todos extranjeros o no son extranjeros, a duras penas. Me costaría reconocer a los nacionales, entonces... Bueno, pero eso es fácil saberlo, Jordi, la documentación que se ha presentado en el EDF, claro, de esos claro, jugadores, y automáticamente se sabe su autoría, o sea, su procedencia, o no, o si es correcta o no es correcta. Si no es correcta, pues bueno, el EDF tiene que seguir el camino que hizo últimamente y proceder de forma urgente, tal como hizo en la última ocasión, porque fueron 4 semanas. Aquí, aunque no va a influir, o sí que puede influir, porque tú imagínate una cosa de que, bueno, no, porque es que de todas formas no UNEP no puede clasificarse, ¿no? Pero o sí podría, con 6 puntos Cibao juega contra Cibao, creo, si UNEP Cibao podría adelantar a Cibao, o sea que podría estar en el chance final, ¿no? Por lo cual la LDF tendría que responder en el día de mañana si se ha presentado esa alegación. Si no se ha presentado, yo creo que esa alegación quedará inocua, ¿no? Llamaremos después del programa a gente del Inter, me informaré bien, a ver, que vamos a ver las dos versiones. Vamos a ver por parte del Inter qué es lo que me cuentan, si realmente no sé, esto, porque me sorprende, 7 extranjeros me parece una exageración. Además, la denuncia ya tendría que ser hecha, porque se tiene que hacer en el momento del partido, y ya en el día de hoy tendría que estar en la LDF, si no ya no procede. Esto sí que es especular, Xavier, porque ya te digo, me ha llegado media hora antes del programa, sí, y por esto lo suelto como rumor. Rumor, correcto. Tú sabes que cuando tenemos una exclusiva lo decimos, cuando tenemos una noticia lo decimos, o si es una última hora y tenemos claro de dónde sale, lo decimos. Desconozco si han presentado ya el recurso o no. Por eso decimos que estaría planteándose el presentarlo, porque en la alineación indebida lo que parece ser es que, porque además me lo han dicho muy claro, dice, mírate la foto y verás los 7 extranjeros. Digo, ah, vale. O sea, que están como muy claros de que en la foto, en la alineación inicial, ya estaban los 7 extranjeros ahí. Ahora, si han presentado o no la alegación a estas horas en la liga, esta información todavía desconozco. Yo mañana, todavía así, intentaré ponerme en contacto con gente de UNEF y a ver si... Y nos puede... Pero no procede, legalmente no procedería, ¿no, Jordi? Si nos basamos en la normativa... Se les da el plazo del día siguiente. O sea, del primer día laborable que ellos estén... O sea, si juegan el domingo, pues el lunes. Si juegan el sábado, el lunes tiene que estar la alegación en la liga. Claro. Pasa que los domingos... En la federación no trabaja nadie, no trabaja los claro. Clubes, no trabaja tendrían que haberla presentado hoy, ¿no? Entonces, teóricamente, la deberían haber presentado hoy. Si no la han presentado hoy, no ha lugar. Bueno, veremos a ver. Pero... Sí, sí. Sí, esto es República Dominicana, sí, está claro. Mañana intentaremos averiguar si ya han presentado la alegación o no. ¿Qué más tenemos por ahí, jefe? Venga. Tenemos por ahí el viaje de Pantoja. Todos sabéis que Atlético Pantoja se iba, y además empezaba mañana, creo que era también, empezaba el 28, sí, una gira por Haití. Fíjate, correcto, tú, que Cristo, que se ha liado con lo del pobre muchacho de Ronaldo, que si va, que si no va, que si me lo llevo para la gira, y al final va y se ha suspendido la gira. Menos mal que al final el niño y el papá se impusieron y entró la cordura y el niño se fue para la selección nacional. Si no, se habría quedado aquí compuesto y sin novia. Esto es un tema muy grave, ¿no, Jordi? Porque, o sea, el programar
una pretemporada con unos partidos ante Haití, en el cual tienes que tener en teoría preparado un viaje, preparado unos hoteles, preparado unos cocineros, preparado etcétera, 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 que de golpe y porrazo toda esa preparación que tú tengas estimada desaparezca del mapa, vamos, no es muy normal, ¿no? Mira, aquí la historia está, Xavier, en que si es de verdad lo que, porque ahora, claro, te puedes imaginar que desde que nosotros tiramos, creo que la noticia fue que la lanzamos ayer, sí, hay no sé cuántos comentarios, uh-huh, yo no sé si son la mala fe o son ciertos, pero uh-huh, en algunos detecto mala fe, en que esto es mentira. Pero claro, me hace mucha gracia la gente que dice esto es mentira. Bueno, pues di tú la verdad. Uh-huh. Es al final nosotros, hay veces que la gente, yo creo que se olvida que nosotros lo que somos es un medio de comunicación. Nosotros comunicamos y os damos la información del mundo del fútbol de la cual nos enteramos. Correcto. Que luego entramos a debatirlo en los viernes y hacemos la tertulia de los viernes, por supuesto, y nos da, y os damos la opinión de cuatro personas que estamos vinculadas con el mundo del fútbol y que podemos dar una opinión respecto a lo que nosotros creamos, por supuesto. Pero cuando damos una opinión, damos la opinión. Y cuando damos una noticia, damos una noticia. Entonces, la noticia, tal y como la dimos, no había ninguna opinión por parte nuestra de señores, esto es lo que hay. Y eso sí, en el último renglón, que esa noticia la lancé yo, puse que para mí era una buena decisión si de verdad nos estaba garantizando la seguridad de nuestro equipo, en sí, este ¿no? caso de nuestro representante del Atlético Pantoja. Ellos han estado pidiendo por activa y por pasiva el que les den la carta de invitación, dándoles las normativas que da todo el mundo cuando te invitan a ir. No lo y entiendo. Esa carta no ha llegado nunca. Yo no lo entiendo. Entonces, Jordi, ellos han estado pidiendo que por favor se les garantice la seguridad, señores, por carretera, desde la frontera hasta Puerto Príncipe. No es un camino fácil. No es un camino fácil. Y yo os lo digo porque ese camino yo lo he hecho. Yo lo he hecho y mira, os voy a contar una batallita de hace unos cuantos años. Yo creo que esto fue en el 2010. Como todos sabéis, yo soy un gran aficionado a las motos. Y yo tenía aquí una moto muy grande, tenía una Harley, y estaba en un grupo, y estoy en un grupo harlista de República Dominicana, y fuimos a hacer una excursión a Haití. Óyeme, yo también, y no lo sabía. ¿Ah, sí? ¿Y tú no estuviste en el viaje a Haití del 2010? Yo no paso la frontera, pero vamos, así me maten. Bueno, yo tampoco, no lo he vuelto a pasar nunca más, pero claro, así me maten. Íbamos 200 y pico motos, o sea, íbamos prácticamente todo el parque, casi 300 motos, porque el viaje de 200 fue unos días antes que fuimos a Cabarete. Fuimos casi, ponle 300 motos, ¿no? Ah, sí, esa de los borrachos que pasaron por aquí la vi yo, sí señor. Esa, al 2010 me viste tú a mí. Sí, hombre, tú no llevabas el pelo al viento como yo. Ah, tú eras aquel goldito. Claro. Que me ¿El terremoto cuándo fue? ¿En qué año fue el terremoto? Por ahí, ¿no? Más o menos. Sí, cuando pasó Jordi. Fue anterior al terremoto. Sí, cuando pasó Jordi por aquí. Anterior. Claro, cuando pasó Jordi por aquí con su Harley, entonces fue el terremoto. Bueno, a ver si fue la mierda el terremoto. A ver si fueron las motos, con el ruido que hacíamos. La historia es que imaginaros cómo íbamos, uh-huh, que al final se estuvo a punto de suspender este viaje a Haití con las motos, uh-huh, y vosotros no lo conoceréis porque sois españoles, pero bueno, catalanes algunos, ¿eh? y peor Xavi, que de Terrassa, que de un pueblecito, uh-huh, pero aquí estaba el señor Pepe Goico, que en la época de Hipólito Mejía era, creo que, el jefe de seguridad o algo así. Tenía un cargo enorme dentro del gobierno. Pues gracias a este señor se nos garantizó la seguridad para ir a Haití. Todo y así, a la vuelta, como que éramos demasiadas motos, nos dispersamos en tres grupos. Yo entraba en el primer grupo, pasamos la frontera otra vez para volver sin problemas. El segundo también. El tercer grupo, en el cual venía este señor, que venía Pepe Goico, tuvo problemas para poder salir, y gracias a Dios que estaba este señor, que tenía un peso enorme dentro del gobierno todavía, aunque ya no estaba en la presidencia, pero seguía teniendo un peso enorme en el gobierno, y tenía, claro, grandes contactos dentro de la policía y de los militares en Haití. Si no, ellos tenían problemas, no los permitían salir. O sea, es la inseguridad que hay
por mucho que a mí me diga uno, es que no sé ni quién es, no me acuerdo ni del nombre, de que qué inseguridad hay en Haití, pues hijo mío, yo te invito a que cojas el coche, te marches solo y cuando llegues a Puerto Príncipe nos llamas a la radio. Uh-huh. Y a ver qué es lo que sucede. No, no, yo sé a pecho descubierto, yo no iría ni loco. No, no, yo era barato, era barato, pero yo llevarme un equipo a hacer la pretemporada ahí. Por eso, comidas, por eso. Tal, no sé qué decirte, vamos. Yo soy consciente de lo que está diciendo Jordi, de lo que ha podido pasar en el Atlético Pantoja al desestimar este viaje, si eso lo entiendo. Lo que no entiendo es cómo se ha podido programar una pretemporada en Haití sabiendo las condiciones de seguridad que hay allí. Yo es que es lo que no, a mí me Xavier, es que si a ti te invitan, es como si, por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo fácil. Es como si yo te invito a mi casa. Uh-huh. A tu casa voy a casar gitano, no voy, ¿eh? O sea que está claro. Pero hombre, claro. Y te digo que te vas a quedar una semana. Sí. Y seguro que te voy a decir que tú tienes una habitación, que tienes una cama, sí, que tienes un mínimo de comida. Es, si te estoy invitando, es que te voy a dar unos mínimos. Sí, pero si me invita un gitano, no voy, Jordi, así de claro. Y con todo el respeto a los gitanos. Con todo el respeto a los particulares, no nos hace falta que nos demos contratos. Ya, pero me vengo a referir que hay un escalafón. Ya, no, pero que hay un escalafón en la línea de aceptación. Tú no te puedes ir a un país conflictivo por mucho que te inventen a un evento. Por eso te digo que más que nada, que valga de experiencia para Pantoja y para todos los clubes dominicanos, que cuando se le presente una oportunidad de jugar en Haití, pues ya saben, señores, que lo tienen que desestimar por la seguridad de los chicos, sí, y de ustedes propiamente. O sea, que es así de claro, sí, porque... Bueno. Con este problema no se puede. Dime. Con lo fácil que es buscar con tiempo y para un equipo que es mucho claro, más. Claro, claro. Coger con tiempo. Mira, te voy a decir aquí al lado, Miami. ¿Vale? Uh-huh. Te vas a Miami, a Florida. Te uh-huh. vas a Fort Lauderdale directamente. Y quedas allí en campos magníficos con equipos maravillosos que los conozco a todos. Y te uh-huh. organizas una pretemporada en Estados Unidos. Pero, claro. Pero vamos, o sea, pero en un sitio seguro, en un sitio todo cómodo. Barato, claro. Porque no es caro, barato, y uh-huh. nadie te va a cobrar. Vas a poder tener más equipos para jugar que los que desearías tener, porque hay un montón. Y lo fácil que es organizar eso, yo uh-huh. lo he hecho con mis jugadores, y es, te estoy hablando que a nosotros nos costó el vuelo con tiempo, nos costó no más de $200 por cabeza y de vuelta. Uh-huh. Y luego el tema de hoteles allí, comíamos en el hotel, súper barato. Y te digo, Pantoja se lo puede permitir súper y sin peligro, y todo el mundo vuelve entero y todo el mundo viene bien comido. Por eso te digo, Francisco, de que hay cosas que no se llegan a entender, ¿no? Y cuidado, que simplemente es una recomendación, ¿eh? O sea, que no es una... Y bueno, también una crítica, ¿no? Porque tampoco podemos ir tapando un error de este tipo cuando estás jugando... Tú me dices que te coges un avioncito, te vas a Puerto Príncipe y te vuelves, pues ya está, pues punto. Sí, adelante. De mensaje de Charlotte Ruslain. Veo la foto pequeñito y es que no veo mucho tampoco, pero yo creo que lo conozco, es de Santiago. Uh-huh. Es un haitiano de Santiago, y creo que es colaborador o trabajador o algo de Cibao FC. Sí, y nos pone, sí. Directamente pone, Jordi García, porque nadie en Haití sabe con qué equipo iban a jugar ellos. No se puede hablar de inseguridad ahora en Haití. Haití no es una jungla. Averíguame ese mensaje del por qué no se hizo el viaje. Bueno, al menos este señor, al menos dice que él desconoce con qué equipo iban a jugar. Uh-huh. Bueno, pues ya, oye, yo me comprometo a hacer las llamadas a Pantoja y ya se lo preguntaremos y a ver qué versión nos dan. Todo y así, que a mí no me digan que yo me puedo pasear por Haití como me paseo por Nueva York o por Barcelona o por Madrid. Uh-huh. Porque todos sabemos que la respuesta es no. Haití no se caracteriza por tener centenares de hoteles de 5 estrellas, ni se caracteriza por tener unas carreteras, ni se caracteriza por tener una renta per cápita muy alta, ni se caracteriza por ser un país, bueno, se caracteriza justo por todo lo contrario. A mí los que me han quitado la gana son mis amigos haitianos, que los tengo aquí en el mundo del fútbol. Esos son los que me han quitado la gana. Dice, mira, si no se te ha perdido nada, ¿para qué vas a ir? Ellos me lo han dicho. Pero bueno,
Alguien defiende que Haití, bueno, que sí, es un país seguro y que podemos ir toditos tranquilos paseando. Bueno, a mí que no me cojan el pasaje. Pero por si acaso, Jordi, también tenemos más temas por ahí que han salido en el día de hoy, ¿no? Y que también pueden levantar un poquito de polémica o no, ¿no? Depende cómo te lo mires, ¿no? Porque, por ejemplo... Mira, antes de irnos a este, que este nos va a traer algo de debate, sí. Y esto nos va a traer a colación de otro debate, o sea que ya nos vamos a ir directos hasta el final del programa. Yo te diría que nos fuéramos un consejo publicitario. Hombre, y a la cuenta, Francisco nos explica un mensaje que ha visto hoy, un post que ha visto hoy. Lo tengo aquí delante para leerlo. Sí, por eso. Vamos a Publi y a la vuelta Francisco nos cuenta este post. Ahí os ponemos con, hombre, cómo no, con las Némesis de Adidas de Agora Mall. Ahí está. Haz que tus defensas vean doble. Prueba las nuevas Némesis y crea tu propio fútbol. Here to Create. Disponibles en tienda Adidas Agora Mall. No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol. Siento en mi salón, no preciso almohadilla. Hoy lo veo en casa con dos coleguillas. Uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre. Estaba el campo lleno para desvirgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol. Bueno, pues ahí después del consejo publicitario, de nuevo, tomamos el hilo de la información y adelante, Jordi, venga, dale caña. Francisco, léenos el post que ha colgado hoy Bauer FC. Bueno, pues aquí lo tengo delante y, bueno, pues hacía este comunicado a colación de que siempre estamos comentando que deberíamos ya estar en pretemporada, de la liga la tenemos ya prácticamente encima. Bueno, eso es lo que dice, pronto, muy pronto retomaremos la actividad. Una vez ordenada la casa, daremos el próximo paso, que será abrir las puertas a la gente de Bauer primero y luego ver el talento que tienen aquellos que quieren formar parte de la experiencia baugeriana. Sabemos que ser unos románticos del fútbol no ayuda a la compra del supermercado, pero si solo juegan por dinero, Bauer FC no es el sitio apropiado, rotundo. En nuestra casa valoramos la entrega, la identificación institucional y, en base a nuestras posibilidades, compensaremos los esfuerzos de los futbolistas. La gran mayoría de los otros equipos pagan mucho más que nosotros, ya lo saben. Bueno, más claro no está, se puede decir más alto, pero vamos, se le puede sacar mucho a este mensaje. Y si me permitís, había otra coalición de ese se sacaba a las ayer el día 25 y luego ayer a las 13:15 se sacaba otro que dice lo siguiente. Este yo creo que debe ser como para gente muy inspirada, ¿no? Porque además tienes que tener alguna mente un poquito más abierta de la que yo tengo, porque sinceramente no entiendo una castaña. Pero vosotros que sois más inteligentes que yo, a lo mejor me lo podéis decir, ¿no? Dice lo siguiente: lean con detenimiento y deduzcan. El buen hijo a su casa vuelve. Tarde o temprano es así. Y Bauer ha sido y sigue siendo la casa de grandes seres humanos y reconocidos futbolistas nacionales.
si decide volver, con los brazos abiertos lo recibiremos, lo dice la Biblia, y somos creyentes y obedientes a la palabra. Bienvenidos sean todos aquellos que lleguen a nuestra organización con deseos de aportar. Te lo juro por Dios que no me entera una castaña. Bueno, yo creo que es una extensión más de lo mismo de lo que dice el primero, porque esto se le puede analizar, tiene un análisis muy claro. O sea, yo creo, no sé, Jordi, tú dime si quieres y vamos comentando cada uno qué pensamos de esto, que de estos dos spots. Mira, yo es que me da mucho que pensar. Si te lo miras muy fríamente, en verdad tampoco viene a decir nada. O sea, soy un club que no tiene mucho dinero y que no pienso pagar, bueno, muy bien, pero es que la filosofía del post es que ni va ni viene. Ahora es, ¿qué sentido? Aquí la gracia está en analizar qué sentido le ha querido dar el que lo ha escrito, que imagino quién ha sido, diciéndonos esto. Entonces, si lo que estamos es basando bajo una filosofía de club, por ejemplo, Atlético de Bilbao en España, que solo juega con jugadores vascos. Correcto. A mí me puede parecer bien, pero la filosofía, ¿qué filosofía? ¿La de fichar extranjeros de última hora que me salen baratos? ¿De vamos claro, a ver qué es lo que queda en el mercado y entonces lo meto para adelante? Aquí hay un problema de fondo. Aquí hay un problema de fondo claramente, que Bauer nunca ha tenido una cantera. O sea, porque si Bauer hubiera tenido una cantera se entiende no jugador de su escuela de pago. La cantera en ninguna parte del mundo se le cobra. O sea, la cantera es cuando eres un club de fútbol, alimentas una cantera, los chicos juegan gratis, les regalas un uniforme, pa, pa, pa. Y quizás no les puedas pagar por la edad y demás, pero por lo menos. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que está notando ahora, pues eso, el no tener una cantera, y que creo, y que si alguien lo puede decírmelo en un tweet o me lo puede mandar por las redes sociales, creo que en los 3 años de liga jamás ha jugado un solo jugador que viniera de su escuela. Me refiero a jugador, no me refiero a los ayudantes que tenía él ahí como entrenadores, que sí que sé, Ulu, el otro, algunos, esos sí jugaron como jugadores, pero me refiero a la cantera, a los muchachos que han sido parte de los equipos juveniles y tal, de la escuela Bauer. Entonces, se entiende que por lo que aparentemente parecería, pues que tendría muchísimos jugadores, pues no tenía tantos, porque estos jugadores nunca han sido partícipes, aunque en una entrevista que le hicieron, creo que fue el primer año, él decía que la plantilla de Bauer se componía de un 40, un 50 o incluso más de jugadores provenientes de su escuela. Yo no he conocido, por lo menos creo recordar a lo mejor uno. Y entonces ahora mismo, pues quizás también en el primer párrafo, en el que dice que abrirá las puertas a la gente de Bauer primero, quizás ahí es una llamada a estos jugadores que han pertenecido a su escuela, o es una invitación indirecta para que pasen a ser profesionales. Y luego, pues como que no, pues la segundo párrafo en el que dice que invitará, después de hacer unas pruebas, unos visionados, pues aquellos todos que quieran participar en ese proyecto. El tema del dinero, más claro es imposible, lo está avisando. Aquí no se van a pagar los sueldos que se están pagando en otros equipos de la liga profesional, y esto pues sí me preocupa, porque realmente un equipo profesional, pues bueno, pues tiene que estar al nivel y tal. No creo que el sentimentalismo, el amor a los colores de gente que no ha estado jamás en la escuela Bauer sea suficiente aliciente como para irse allí y cobrar muy poco o nada, ¿no? Entonces, pero mira, eso Francisco, a mí esto, Francisco, que un club coja la filosofía de no querer o de poner un tope salarial dentro de su propio club, a mí me parece bien. A mí, óyeme, y tenemos el ejemplo de Atlántico. Atlántico, no te creas tú que es un equipo que paga $5,000 por jugador, ni paga 2,000. Atlántico es un equipo que paga, es de la media baja en salarios, pero mira los éxitos que ha tenido. Entonces, la diferencia tal vez entre Bauer y Atlántico es que Bauer se está matando, se está matando y se mata todos los años en buscar y traer jugadores de fuera. Yo no sé quién fue, creo que fue Iñaki el viernes pasado, que nos daba el dato de que jugadores traídos de Atlántico ya han pasado por los 10 clubs de la LDF. Eso quiere decir mucho. Eso quiere decir mucho. Lo primero que quiere decir es que paga poco y se los lleva. Pero lo primero que también te quiere decir es que sabe traer jugadores que luego se le van.
Porque si fueran todos unas castañas, se quedarían en Atlántico, cobrando mucho, cobrando poco, pero se quedarían en Atlántico. Entonces, la diferencia está en que Bauer, empezando tan tarde, que empezará dentro de un par de semanas seguramente a buscar sus jugadores para empezar la pretemporada en enero, lo que le queda son los restos. Lo que le queda es lo que ha desechado ya todo el mundo, lo que nadie ha querido. Lo que le quedaba antes al Delfines, a lo mejor Delfines ha dado un paso al frente y adelantado. Ese último que decía que bueno, si vuelves a casa por Navidad, este que siempre será tu casa y tal, pues a lo mejor tiene nombre y apellidos. Sí, sí que lo tiene. Hombre, está clarísimo que tiene un destinatario, ¿no? Pero bueno, yo creo que las cosas se pueden decir más claritas, y si quieres, pues coges el teléfono y se lo dices a, ya haciendo una llamada telefónica, que es lo más fácil, ¿no? Pregunta si tiene club, está copado. Si está ocupado, si no está ocupado, a ver lo que hay, si puede venir a tu casa, ¿no? Y entonces a lo mejor te dice que sí o que no, probablemente te dirá que sí, ¿no? Pero bueno, tiene nombre y apellido, está claro, y esta mañana se veía por las redes sociales algún nombre que otro que yo creo que estaba muy acertado, ¿no? Pero yo creo que las cosas se tienen que decir directamente, no con tanta filosofía que a veces ponemos dentro de un formato para liar las cosas, ¿no? Y para mí hay un hecho que esta mañana en el grupo que nosotros tenemos de Somos Fútbol RD, pues había unos compañeros que lo estaban discutiendo, el tema del profesionalismo, semiprofesionalismo y tal. Yo creo que aquí en República Dominicana el próximo año, la próxima temporada tenemos que hacer o un salto de calidad o tenemos que irnos a un futuro pachanguero para in secula in seculorum, porque el fútbol dominicano tiene que dar un golpe encima de la mesa y decir: aquí estamos y vamos a ser de verdad profesionales y vamos a empezar a jugar al fútbol como se juega en todo el mundo, ¿no? Claro. No, es que además ahora tú imagínate, es que con esta el caso de esta frase, si solo juegan por dinero, Bauer Fútbol Club no es. Bueno, es que todo el mundo juega por dinero, todo el mundo tiene necesidad de llenar el cesto de la compra, ¿no? Y además juega, ¿cómo no van a jugar por dinero? ¿Por qué van a jugar? No, por sentimiento puedes jugar tú el primer año, por ejemplo, el primer año, cuando tú juegas en un Barcelona, en un Madrid, en un Atlético Bilbao, en un Real Sociedad, pues porque, joder, vienes de la cantera y tú te comes el mundo, ¿no? Pero llega el momento que cuando tú ves lo que se mueve arriba y la cantidad de millones que gana todo el mundo, dirás: oye, yo también quiero ser de la partida, aunque sea un trocito de pastel pequeño. Pero claro, el trocito de pastel pequeño comparado con los que no cobran nada es abismal, pero comparado con los que cobran mucho, pues es nada y menos, pero a ti te da para tener un sueldo muy decente, ¿no? Pero me vengo a referir... Imponerse su propio auto fair play financiero no es malo. No, pero yo creo que bien, y no los hacemos los profesionales. No, pero yo creo que aquí en República Dominicana lo que nos estamos poniendo es la meta psicológica, ¿no? Y la meta psicológica es que rehostias, que ya estamos casi bien llegando al tope de lo que vamos a ser, y no, estamos en época de crecimiento. Por mucho que digan que hemos alcanzado el límite, hombre, cuando en República Dominicana los refuerzos que nos vienen acá al país son de terceras divisiones y de cuartas divisiones y de segundas divisiones, nuestro tope hay que reconocer lo que no es muy alto. Entonces tenemos que luchar para que ese tope vaya subiendo, y ese tope va subiendo trayendo jugadores de mucha más calidad, profesionalizando mucho más los clubes, trayendo, como decía Iñaki, directores deportivos que te planifiquen el club. Se hace a través de que haya un experto en mercadotecnia, mercado leches, como se llame, para expandir todo el tema de merchandising. Entonces sí que empezaremos a ser clubs importantes y clubs que empezamos a generar la pasión de la grada, que la fanaticada se reúne una hora antes del partido y empieza a hacer los cánticos, y que se empiezan a gritar unos fanáticos con los otros sin agredirse, sino disfrutando de un evento deportivo. Entonces el fútbol dominicano empezará, verdaderamente habrá crecido, pero mientras tanto, mientras no veamos eso, mientras veamos a tres señores, con todo el respeto del mundo, tocando el tambor un poquito en la grada y sea la gran noticia de ese partido, yo, para mí, de verdad que estamos muy lejos, y pagados, y pagados, y los pagan.
y encima pagados, ¿no? Pues entonces estamos muy lejos. Esto es del tambor que vivís en todos los partidos atronadores, que es terrorífico y súper molesto. Porque puedes tener tu momento del trompetazo, de lo que tú quieras, pero todo un partido, eso, aparte, pues es que se les tiene que enseñar. Son pagados, y los pagan, no son unos chelitos, y me va a ir allí a tocar para hacer bulto. Sí. Pero lo que vamos aquí, si yo entiendo perfectamente, el señor Bojo tiene su presupuesto, tiene tal y tal. Pero, ahora resulta, claro, en esa frase, ahora resulta que los que juegan en Pantoja, en el Cibao, en el Atlántico, es que son que de niños soñaban que de mayor iban a jugar en el Cibao, en el Pantoja. No, hombre, si aquí no hay esa cultura, aquí no hay esa cultura en este país. Pero claro. y en Bauer pues pasa lo mismo, a no ser de que sean a un alumno suyo que estuvo ahí de pequeñito, pues un jugador profesional, pues sí, habrá oído hablar de Bauer, pero no como para tener ese sentimentalismo y que bueno, me voy a ir allí, bueno, que me paguen poquito, pero estoy en Bauer, ¿no? Porque yo me imagino que todo el mundo tiene sus necesidades. Pero vamos, no lo sé realmente, él lo ha dicho claramente. Y eso, que si es van buscando grandes cifras. No, esto es como el sábado pasado, yo leía un tuit del Cibao que decía que jugaba su equipo de veteranos. Yo me quedé acojonado. Digo, el equipo de veteranos de un club que existe hace 3 años, no puede ser. No puede ser que tenga un equipo de veteranos. Y además los veías con rechonchos algunos, otros muy talluditos en... Hostia, yo es que no llego a entender el por qué nos queremos atribuir frases y costumbres que de otros países que aquí todavía no podemos utilizarlas, ¿no? Como el tema de tener aquí un fútbol base. El fútbol base de aquí unos añitos sí que podremos decir que tenemos un fútbol base real nuestro, que lo hemos parido nosotros y ha subido en la disciplina del club, pero ahora con 3 años de antigüedad que tienen los equipos de la LDF, no se puede hablar de un fútbol base real. Que tienen un año o dos, evidentemente, pero hasta que no tengan toda la trayectoria desde pequeñitos hasta arriba, joder, pues no falta nada para tener un fútbol base consolidado aquí en República Dominicana. Ha dado tiempo a tener un equipo infantil y juvenil en el mejor de los casos. Creo que del trabajo que se está haciendo ahora, empezaremos a sacar muchachitos del patio en un par de años. Sí. Yo creo que empezaremos a nutrirnos la LDF con muchachitos dentro de un par de años. De los que ya ahora están con 17, 18, 19, que ya parece que van despuntando, que ya... Mira, yo tengo una cosa. Didi. Francisco, que te has caído, le ha entrado el tartamudeo. Y Jordi, para tener los veteranos, ¿cuánto tiempo faltará? ¿Para tener un equipo de veteranos? Hombre, si nos ponemos tú y decimos que hemos sido de delfines de toda la vida. Hombre, yo creo que rápidamente, y además si nos ponemos unas némesis, no veas eso. No. Entonces van a alucinar con los veteranos. Claro. Yo te digo que los equipos de Bauer juveniles de su escuela, hay dos o tres jugadores que yo los conozco que juegan mejor y tienen más calidad que muchos jugadores que juegan en la primera división. Ahí es donde yo reclutaría, de esos que han tenido en la escuela. Las cosas se pongan serias y a la que los clubs entren en rueda. En el Barça Escola hay muchachitos que también despuntan. Y en Fundación Atlético Madrid hay un par de ellos que también despuntan. Y en la Fundación Real Madrid tienes un ejército, tienen 300 jugadores. O sea, entre estas tres que hemos hablado, Escola, Atlético Madrid y Fundación Real Madrid, el Santo Domingo, el Sabio, tienes un ejército de jugadores de una calidad tremenda. Uh-huh. Y son todos del partido. Ahora, que lo que sucede es que, claro, que los muchachitos de Barça Escola o Fundación Atlético de Madrid, lo que no se van a ir es, bueno, y han ido también, pero no quieren volver a repetir la experiencia de Delfines del Este. Lógico. Entonces, hay que darles contratos. No es un problema de dinero, es un problema de formalidad. Hay que darles los contratos como se les tienen que dar. Hay que hacer las cosas como se tienen que hacer. Y el dinero ya llegará.
Y mira, y normalmente los niños de Barça-Escola o los niños de Fundación Atlético de Madrid o Real Madrid, pues claro, no, el problema de dinero no apremia tanto. Eso no quiere decir que quieran jugar gratis, pero al menos tienes que darles unas estructuras. Vienen de estructuras como Barça-Escola, Fundación Real Madrid, Fundación Atlético de Madrid, que mejor o peor, están mejor que las estructuras de la mayoría de los clubes de la primera división. Mira, yo ahora que ya no está abierta, va a volver a la Escuela Internacional de Fútbol, aquello que está al nivel de F-Escola. Todo esto, pues nosotros, o sea, y incluye a los otros, porque yo me he llevado jugadores incluso de la Fundación, tenemos más torneos internacionales jugados fuera de aquí, pero en Europa, básicamente. O sea, entre las cuatro escuelas, tenemos más torneos internacionales que todos los que han podido jugar estos en toda la historia. O sea, y son chicos, o sea, son chicos que han jugado con 14, con 15 años contra el Español, contra un Barça B, contra tal, o sea, son chicos que tienen una experiencia internacional de haber visto chicos de abuelo, que en muchos casos se lo han podido permitir también, que se han pegado unos entrenamientos fuera del país en verano, pero de estos en escuela Marcet en Barcelona y tal, y todas estas escuelas tenemos chicos que se han estado en estos casos. O sea, que no han visto un fútbol el del otro lado. O sea, yo, escuela, yo, Jordi, entrenan Valdebebas, tío. Jordi, hay un tema que hoy ya no, por tiempo no vamos a poder tocar, pero yo creo que mañana sí que sería interesante, ¿no? Y además que está muy vivo en las redes sociales, ya lo estuvo el día viernes y hoy sigue tan candente como el viernes, y yo diría que más, porque la gente o los aficionados, perdón, cada uno está dando su opinión y cuál de ellas más nutrida y más con más variantes, ¿no? Y es cómo debe ser la próxima competición de la Liga de Fútbol Profesional, ¿no? Uno dicen que una temporada larga, otro dicen que un torneo partido en dos fases, haciendo la apertura y la clausura, como lo hemos comentado en algunas ocasiones. Bueno, y ahí salen muchas variantes que yo creo que sería importante el poder hablarlas de nuevo. Lo hemos hablado en nuestro programa. Incluso tú llegaste a parir un boceto de proyecto de liga que se podía ejecutar este año, y yo que sinceramente creo que sería casi bien el acicate para poder consolidar el fútbol dominicano en cuanto a su competición oficial para in secula en seculorum, porque en un año nos poníamos al día de todo, ya que tendríamos dos competiciones, ¿no? Tendríamos la competición del 2018 y luego enlazábamos la competición del 2018-2019, incluyendo una copa de por medio, porque la copa es otra de las castañas que nos ha quedado este año en el alero, ¿no? Porque la Copa Dominicana no se ha disputado. Yo creía que sí, y evidentemente esta mañana ha habido un seguidor que me ha hecho ver que no, y lo he estado buscando, y así le he dado la resolución, y las gracias por esa información, porque yo creía que se iba a disputar todavía, ¿no? Como aquí vamos a meter torneos por un tubo en los últimos meses, que ya nada más nos queda uno y chic, ¿no? Entonces creo que sería importante, Jordi, el lunes de tocar ese tema. Perdón, mañana. Calla, mañana, hombre, que voy a anunciar otro rumor para despedirnos. Uh-huh. Para que os lo penséis bien, porque mañana tenemos ya debate, vamos, parecerá el de los viernes. Sí. Cada vez es más extenso el rumor de que no va a subir ningún equipo sí, a primera división. Eso también es gordo, madre mía, eso también. Madre. Entonces, ahí. 7 de diciembre, madre mía. A partir de ahí nos vamos, os lo dejamos, pero mañana lo vamos a estar analizando, porque si no sube ningún equipo, se ha estado mintiendo a los equipos de la segunda división. Sí. Si no sube un equipo, vamos a seguir absolutamente igual. Si no sube ningún equipo, vamos a tener una liga que va a empezar, vete tú a saber si en febrero o en marzo, y la vamos a tener que parar en verano por el Mundial, y luego la volveremos a reanudar. Uh-huh. O sea, le estamos dando tres patadas en el estómago a nuestro fútbol en un año que se nos ha puesto a huevo. Uh-huh. En un año que se nos ha puesto, porque toca cada cuatro años, tenemos un Mundial. Un año que hasta el que no le gusta el fútbol, este año verá fútbol. Uh-huh.
Entonces, y ahora tomamos la decisión de no vamos a subir a ninguno. Pues quiero ver yo la cara de los de Inter, quiero ver yo la cara de los de San Francisco, Madre mía. Los de Montellano. Quiero ver si yo. Esa noticia se confirma, tú imagínate, de aquí al 17 de diciembre, que es el partido final, que el premio gordo de ese partido final es subir a primera división. Claro. Y que te digan que no subes. O sea, a mí se me caería. Bueno, yo como entrenador no sé incluso si podría conseguir transmitirle ese chute de emotividad a los jugadores, la verdad. Yo como club no jugaba esa final. Yo tampoco, yo me retiraba. Y además tú fíjate de que se empieza a encauzar la verdad, porque en un momento determinado a estos lumbreras de la LDF se le escapó de que el premio que tendrían este año los competidores sería el jugar un cuadrangular, creo recordar que era los dos finalistas con los dos finalistas de la LDF, ¿sabes? Con Pantoja y con Atlántico en este caso, ¿no? Y eso sería el premio de esta LDFB, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, como lo denomina todo el mundo. Imagínate tú cómo puede acabar la historia, que puede ser impresionante. Porque incluso desaparezcan algunos equipos porque pierdan los apoyos poquitos que hubieran conseguido. No, y una demanda rápidamente a Federación y a LDF por mentir vilmente y engañar y reclamar daños y perjuicios los que fueran y más, ¿no? Pero todos los equipos de la Serie B reclamando daños y perjuicios a los que han tenido y los que no han tenido a la LDF lo tendrían que hacer de forma unánime. No sé. Como no sea que se acojone el Calvito, el Félix Ledesma, al escuchar esto, y que vea que los clubes se pongan con la chapa en el pecho y le vayan a llamar a la puerta y él le conteste de que él de lo menos que sabe de fútbol, que van a decir todo el mundo, pues en verdad no tiene ni puta idea. Lo que tenemos que hacer es mañana, tenemos un día entero para hacer un trabajo de investigación. Muy bien. Hacemos un análisis de verdad de lo que podría ser este o no. ¿Sabéis por qué? Dime. Porque al final nuestras palabras, nuestras ondas, nuestro programa, tanto el de radio como el de televisión, que antes de marcharme os hablaré del programa de televisión, nuestras palabras, creedme, no caen en saco roto. Es imposible que quepan en saco roto cuando este mes de noviembre, hemos crecido una vez más, hemos tenido una media de audiencia, hemos superado los 100.000 oyentes diarios. Es imposible que lo que nosotros decimos caiga en saco roto. Caerá en saco roto si decimos barbaridades, si decimos obscenidades, si decimos improperios. Pero cuando decimos las cosas como las decimos, y las decimos con criterio, con base y analizadas, se nos escucha. Se nos escucha, hemos conseguido que hayan cosas que cambien. Hemos cambiado poquitas cosas, pero hemos ido cambiando cositas. Y hemos cambiado algunas muy grandes. Hemos conseguido que la gente, nuestra afición, tenga un programa de radio que pueda escuchar cada día. Entonces, yo os pediría, mañana hagamos este análisis, sí, porque por este análisis va a servir de mucho más de lo que os imagináis. Va a llegar mucho más de lo que os imagináis. Y va a calar mucho más. Y abriremos muchos ojos que ahora están medio cerrados. Entonces, yo creo que es un tema que puede ser verdaderamente caótico si de verdad esto deciden hacerlo así. A lo mejor programas como el nuestro, y explicando y argumentando el posible caos que podría venir, a lo mejor toman una decisión de cambiarlo, y al final que sí que asciendan los que tienen que ascender. Pero esto llega en información picante o en información normal. ¿Perdón? ¿Que si es información picante o es información normal? ¿El qué? ¿El que si van a retirar los dos equipos? Ay, que sí. No van a subir ninguno. Sí. Mira, a mí me llegó ya hace unos días, pero la primera vez que me llegó ese rumor. Pero como tú sabes y bien me conoces, Xavier, cuando alguien me suelta un rumor, pues vale, pues muy bien, pues gracias.
No me has cogido el chiste. A veces parece que no seas catalán, pero bueno, es igual. Te daré un golpe y pareces español. Pero porque no le da bien a... Yo estoy muy jodido, ¿eh? Porque yo ya tengo una edad que empieza a estar jodido. Pero no tú también... nada. Lo que tienes es una tontería en el cuerpo que no puedo con ella. Ya. Te decía que si la información esta, a ver si lo pones el punto y la I, es de la información que se puede catalogar de picante. Todavía no. Oh, no, hijo, no. Bueno, pues vale, pues te va al programa de Pantoja y que te lo expliquen. Joder, macho, anda, que se lo tiene que decir más claro uno. Madre mía. Ya. ¿Tú la has cogido, no, Francisco? Joder, la primera. Bueno, pues vale, pues tenemos un director que está un poco... Bueno, pues ya me la contaréis. Pues vale, miembro de fútbol picante, hombre, ¿cómo no lo voy a coger? ¡Ah, vale! ¡Ahora lo pillo! ¡Ahora! ¡Hombre, menos mal que el director la ha cogido! Esperad un momento, esperad, que voy a poner hasta un efecto de aplauso. Espera, que esto se tiene que escuchar. Ahí los aplausos, sí, señores. Tenemos efecto de aplausos también, ¿eh? O sea, para que ustedes lo oigan. Ya está, ala, ya está. Ya está aplaudido, Jordi. Mira. Venga. Les puedo asegurar que fútbol picante no tiene ni puñetera idea de la mitad de las cosas que nosotros hablamos. Pero que nosotros sí, o sea, sabemos más nosotros de lo que ellos hablan de lo que ellos de lo que nosotros hablamos. Sí, seguro. Bueno, pero... No, pero ya está. No. Nos vamos, esto queda aquí. No nos vamos, jefe, no nos vamos. Has dicho algo que sí. Lo tienes que decir. Venga, va. Sí. Yo ya las ganas de marcharme. Os cuento, el programa de Somos Fútbol RD Televisión. Nos hemos marchado de vacaciones. Pues, y ustedes pensarán, coño, qué bien viven. Pues sí, Xavier y Francisco, créanme, viven bastante bien. Yo no tanto, pero ellos dos sí. Pero no, nos vamos de vacaciones, ¿por qué? Porque lo único que hemos hecho ha sido adelantar 2 semanas nuestras vacaciones. Si vamos a marcharnos el día 12, hemos decidido marcharnos ya. Porque venimos la próxima temporada, volvemos el 8 de enero, lunes, 8 de enero. Y venimos con muchísimas novedades. Venimos con 2 programas a la semana. Vamos a salir al aire los lunes y los martes. Vamos a estar haciendo el programa habitual de los lunes y el programa de los martes va a ser camino a la CFU, camino a la Conca Champions y camino al Mundial. Os vamos a ir contando todo aquello que vamos a hacer la próxima temporada. Próxima temporada, yo no sé si va a ser la temporada del crecimiento del fútbol dominicano, pero sí os digo que va a ser la temporada del crecimiento del grupo Somos Fútbol RD, tanto de radio como de televisión. Más días de emisión en la televisión, no van a haber más días de radio porque más ya no hay, o sea, tendríamos que irnos ya a sábados y a domingos, pero cuidadito, no os sorprendáis que a lo mejor también nos tengáis los sábados y los domingos. Preparar todo esto, podéis imaginaros que no es nada fácil, sobre todo en las fechas en las que estamos. Todos sabemos que a partir del 15 de diciembre todo el pescado está vendido ya, con lo cual es que nos faltan horas para poder preparar lo que viene el año que viene y para, no solo como programación, sino pues podéis imaginar que hay que buscar absolutamente de todo, y entonces los días y las horas no nos dan. Así que he puesto a producir productor, a editor, hemos puesto a todo el mundo ya de cara a trabajar para esta próxima temporada, que para nosotros empezará en enero, y que Xavier y Francisco, que sepáis, será la cuarta temporada de Somos Fútbol RD ya en el aire. Coño, como pasan los años, ¿eh? No, pero hay que reconocer una cosa, director, que usted es un poco cabrón, porque usted dice, nos vamos de vacaciones, y la gente, a lo mejor mañana salgo yo por Puerto Plata, me dice, ¿qué, colega, tú estás de vacaciones, te estás tocando ya los membrones ahí en la playita, tomando el solito, yendo con tu bastoncito? Porque, señores, si me ven ustedes con bastón, sí soy yo, pero en pocos días me lo quito. Con tu bastoncito, caminando, para aquí, para allá, que esto, que lo otro. No, este señor, da de vacaciones así, nada más que de pico, ¿eh? Porque no hace trabajar más horas que nunca. O sea, si antes nos levantábamos a las 6 de la mañana, tengan en cuenta que este señor ahora nos hace levantar a las 4. Ir preparando todo lo que tenemos que preparar para el mes de enero, para que ustedes estén informados puntualmente de todo. Ya está organizando los equipos que vamos a estar en un sitio, en otro, para aquí, para allá, que esto, que lo otro. La ropa de vestir, los calzoncillos que vamos a llevar, los calcetines que nos tenemos que poner. Jordi, ¿tú cuándo coño descansas?
Bueno, yo descansaré algún día, pero me creo que me faltan como 30 o 40 años más. Vale, vale. ¿Pero y nosotros? Conmigo. Vale, de puta madre. Estamos de cojones. Estamos de cojones. Pues venga, jefe, ahora sí, dile adiós. Venga, va, campeón, hasta mañana. Así que os iremos contando todos estos planes y os los iremos contando en los próximos días. Pero que sepáis, solo somos Fútbol RD Radio, seguiremos estando con vosotros hasta el día 18, hasta justo el día después de que se acabe la segunda división. Y a partir se acaba. A partir de ahí, sí. Los madrugones que voy a pegarme yo, porque sabéis que desde el día 4 de diciembre estoy en mi querida tierra, Madrid. O sea que voy a tener que entrar tipo 2:30, 3 de la mañana. Por culo, tú estás en Madrid. Justo la hora de salir a la calle. La hora del pavo. Óyeme, ¿sabes qué podríamos hacer? Óyeme, yo no recordaba que te marchabas el día 4, Francisco. Pero... Del 4 al 26 estoy de vuelta. Podríamos hacer especiales desde Joyeslava, Palacio de Gaviria. Claro. Si existe todavía lo Madrid. Todos se ven abiertos. Sí. Además, tú ten en cuenta que tú le dices que eres el de la radio y te dejan entrar gratis, te ponen la bebida gratis. Además, tú le dices que llamamos desde República Dominicana. Joder, madre mía. Mira, vamos a aprovechar tu viaje a Madrid. Ya haremos algún especial chulo y divertido. Hombre, en casa tampoco te vamos a pillar a las 2 de la mañana. Claro, seguro que no. Hombre. Uno tiene una edad, o sea que tampoco soy un millennial que está todo el día en la calle, por supuesto. Bueno, no tengo ningún problema en despertarme. Yo me encanta la radio y estar en este programa. Y os cuento lo que esté viendo por allí. Voy a aprovechar a ver si veo algún jugador, le puedo hacer que nos mande un saludo. Y bueno, pues siempre sacaremos algo bueno, no os preocupéis. Muy bien. A ver si ve a Luis Mequesada y nos saluda Somos Fútbol RD. Hombre. Pero bueno, Luis Mequesada, hay muchos jugadores. Vale. Pues también a quien tú quieras, vale. Yo si fuera Francisco, yo me iría al Rayo Vallecano. Este se hace la foto con la Este se hace la foto con la calle décima. Payaso Fofó, esquina Avenida de la Albufera. Ahora lo peor de todo es que os reís, pero no sabéis por qué. No. Porque, ¿quién es la mujer de un futbolista del Rayo Vallecano? Ay, ni idea, no tengo ni idea. Cristina Pedroche, hombre. Ah, claro. No, Cristina Pedroche, que es el de un jugador, no, perdona. Ha sido tres pueblos. Es la mujer de un chef de 3 estrellas Michelin, perdona. Que no, que el piojoso ese juega en el Rayo Vallecano. Pero que no, hombre, que no, ese tiene 3 restaurantes en Madrid y uno en Londres. Bueno, por favor. Cristina Pedroche, estamos hablando de la maciza de Vallecas, pero en el programa de televisión de Antena 3. Está casada con el novio, porque salía con uno del Rayo Vallecano. No, está casada, bueno, pues sería hace años, pero está casadísima con un... A ver, no, pero Jordi hace días que no compra el Ola. Encontró el otro día uno en un baño por ahí, un Ola del año, yo que sé, 2000 por ahí. Era Lola, sí, por ahí. Hace días que no compra. Es una peluquería, lo encontró ahí encima de la mesilla ya. No te vayas al Rayo Vallecano, que le den morcilla al Rayo. No, ya casi que no voy. No, con lo que acaba de decir. Venga, jefe, despídenos. Venga. No nos vamos. Sean buenos, no nos sean infieles y nos escuchamos aquí, mañana a las 8. Bye bye. Señores, les dejamos con un consejo publicitario de Agora Mall, de Nemesis, Adidas, recuerden ustedes. Pero antes, decirles que mañana, como dice el dire, aquí a las 8 p.m. en Somos Fútbol RD Radio, les recibirán Jordi García, Francisco Cerro y este que les habla, Xavier Cadalso. Bye bye, hasta mañana, buena nit. Saludos a todos. Haz que tus defensas vean doble. Prueba las nuevas Nemesis y crea tu propio fútbol. Here to Create. Disponibles en Tienda Adidas Agora Mall. No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro.
gusta el fútbol.